Especialista en cambio climático hizo un llamado a las comunidades para que tengan en cuenta algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante una tormenta eléctrica y prevenir riesgos, sobre todo en esta temporada de invierno. En este caso, cuando las nubes son demasiado densas, son demasiado oscuras y las vemos demasiado bajas, es propenso de que esa nube pueda generar una tormenta eléctrica aun cuando no esté lloviendo. Todos sabemos que hay también relámpagos, hay truenos y hay rayos en seco. Entonces no necesariamente tiene que estar lloviendo para que haya una tormenta eléctrica. Cuando yo estoy en campo y observo esas condiciones de nube demasiado oscura y demasiado densa y que son, digamos, muy bajas, esas son nubes peligrosas porque pueden traer consigo no solo tormenta eléctrica, traen consigo vientos intensos que pueden desprender una rama, pueden desprender un techo y te puede golpear. Y también traen consigo, a veces, en los meses de abril y mayo, hasta granizo. Lavando en el río, lavando debajo de los árboles ahí en las ciudades, se ponen a lavar en el momento de la tormenta, andan arreando el ganado en el momento de la tormenta, se andan trasladando de un lugar a otro, se resguardan debajo de árboles que están solitarios o en sitios prominentes que son muy altos. Todas esas cosas, otras personas andan con el celular, andan con el radio encendido, a caballo, están cerca de postes de tendido eléctrico, están cerca de cosas metálicas, están cerca de antenas, y todas esas cosas son peligrosísimas al momento de una tormenta eléctrica. García indicó que para los que no se pueden resguardar deben de hacer lo siguiente. Gente que anda faenando en el mar, por ejemplo. Hay gente que anda arriando ganado o su área de producción está a largo de la casa. Lo mejor es resguardarse en un sitio que no sea escampado, ni sean árboles solos, ni sean cerca de cuestiones metálicas. Apagar todo lo que vos tengas que se encienda, que se apague o que use batería, todo eso. Y lo tercero es resguardarse en lugares que sean bajos, que no sean tan prominentes. Si no estás en tu casa. Si estás en tu casa, métete a tu casa, cerrá la puerta y la ventana, porque ya han habido casos que estando dentro de la casa también te puede impactar un rayo. Resulta que el aire húmedo que viene con la lluvia, rachas de aire pueden entrar a la casa y son conductores eléctricos también. Todo el mundo creía o cree que te caiga un rayo es como una cuestión, pues chica, de uno en un millón. Pero fíjate que viendo las circunstancias que rodean a las personas al momento de la tormenta, creo que en algunos de los casos podemos minimizar el riesgo, atendiendo todas estas cosas y no siendo imprudente. En lo que va de este año se registran 4 víctimas. Noticias 12, Darlene Téllez.